del Cordillera dijo, ha sido Pantera, quiero que estén en el lineup. Hey, ¿qué onda, amigos? Por acá los saluda el Ácido Pantera. Hey, los saluda el Ácido Pantera, una banda de cumbia y de música tropical electrónica mezclando ritmos tradicionales colombianos con músicas electrónicas del mundo. Música salvaje. Juventud colombiana. Cumbia colombiana. Después de mucho tiempo de estar activos, lanzamos nuestro primer álbum, Alta Pachanga, el cual nos ha llevado a muchas tarimas por el mundo y ahora en este caso muy felices de poder estar en un festival gigante que nos pescó literalmente el Cordillera. Dijo, ha sido Pantera, quiero que estén en el lineup del Cordillera. Y nosotros muy felices de poder llevar allá nuestra Alta Pachanga, el nuevo álbum que tenemos ya en todas las plataformas. Mucha alegría, felices de estar en el Festival Cordilleras, ha sido Pantera con todo su flow colombiano, cumbia increíble, electrónica, así que felices de estar en el Cordilleras. Claro que sí, tenemos algo muy especial, porque para nosotros es muy especial tocar en este festival en Colombia y tenemos músicos invitados, unas visuales tremendas, todo gira alrededor de la tecnología, con música electrónica y con tradición, entonces no se lo pierdan a las 4 de la tarde el domingo. Tiene percusiones y de sonido en vivo, pero también muchas máquinas y mucha música electrónica, entonces resulta en esta combinación bien poderosa. Nos encanta el sonido Campechano, que es una canción que hicimos en México y que cuenta una historia narrada por Juan por Dios de esta mixtura que representa lo campechano en México. Entonces, muy recomendado, escuchen Sonido Campechano, pero hay una versión en vivo y todo. Yo tengo una que me encanta tocar en vivo que se llama Pantera Pone a Bailar, que es la canción que cierra el álbum Alta Pachanga, una mezcla de merengue con electrónica, no se lo pierdan. La Cuchara, que me tiene pechichón, increíble, del nuevo álbum Alta Pachanga, espero que la escuchen, increíble. Uf, está del examen. Yo empiezo. Mucho, por ejemplo, Plastilina Mosh de México. Tremendo residente, por supuesto. Soy fanático de Gran Vieja Escuela Juanes. Alta vida por Juanes. Pues sí, creo que igual que Diego, residente, me encanta muchísimo. Y Enanitos Verdes. Rawayana también son increíbles. Tenemos una agenda súper divertida realmente para este fin de año. Volvemos a Europa, el Ácido Pantera, a llevar toda esta música colombiana, estos sonidos nuestros. Vamos a estar en diferentes ciudades, en París, en Madrid, en Barcelona, en Bruselas, en Islas Canarias. Y sigue la cuenta, síganos en redes para que se enteren de todo. Bueno, hemos hecho colaboraciones con artistas que nos gustan mucho, como Humberto Pernet, hicimos canciones con Televit, hemos hecho canciones con artistas también internacionales, Calma Carmona, que nos encanta, pero hay una colaboración que está en este momento en el horno, que va después de la 32, mentiras, sí, es con la 33, una banda de salsa tremenda, con una canción que tenemos en nuestro nuevo álbum, Mambo Electrónico. Todavía no está, pero pronto volveremos aquí a mostrarles junto a la 33 nuestro nuevo lanzamiento. ¡Ey, qué onda! Nos vemos ahí, el Ácido Pantera, Festival Cordillera, domingo 4 de la tarde.